Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este martes, día 28 de junio de 2022. Hace aproximadamente 50 minutos que el político más poderoso del mundo, Joe Biden, ha aterrizado en la base aérea de Torrejón. Siempre es un espectáculo ver el Air Force One que traslada al presidente norteamericano a aterrizar en nuestro suelo, aquí en España, en Madrid, y todavía casi más impresionante ver el coche que le esperaba en la escalerilla del avión, que por cierto ha bajado con bastante agilidad. Había algunos rumores diciendo a ver cómo está el hombre, que ya tiene una edad avanzada, pero se ha mantenido en una forma aparentemente espectacular. Le estaba esperando al pie de la escalerilla el rey, Felipe VI, y ahora, si todo va bien, estará empezando la entrevista que tenía comprometida con el presidente del gobierno, que finalmente va a poder estar una hora con el presidente norteamericano, ya que no le ha costado y que ha hecho intentos previos. El Cadillac One, es decir, la bestia, que es como le conocen vulgarmente a ese coche, es un portento. Está equipado con bolsas de sangre del mismo grupo sanguíneo que Biden, pues hay que hacerle una transfusión. Tiene unas ruedas antipinchazo que hacen que, aunque reventaran, pudiera el coche seguir circulando durante 100 kilómetros más. Debajo del parachoques delantero tiene un soporte para lanzar granadas de humo, y el interior del vehículo se puede aislar naturalmente en caso de emergencia. Cuenta con un depósito interno de oxígeno, y el grosor de las ventanillas es tan grande que ni siquiera con un Magnum 44 podríamos traspasarlas. Bueno, pues este es el coche. Hay una réplica, por cierto, se mueven dos coches, para que si hay algún maloso con ganas de hacerle daño al presidente norteamericano, no supiera en cuál de los dos se está trasladando el mandatario norteamericano. En este momento, digo, desde hace dos minutos, y se ha cumplido el protocolo, estarán en el mismo despacho el presidente del gobierno y el propio Joe Biden durante una hora, si se cumple también lo prescrito por los diplomáticos, van a estar reunidos, y luego alrededor de las 5 de la tarde saldrán y tendrán un encuentro con los periodistas, pero para hacer una manifestación unilateral, es decir, no habrá preguntas ni nada parecido. Bien, y luego tendremos la oportunidad de profundizar qué se espera de ese encuentro, qué es lo que nosotros le podemos dar a Biden, qué es lo que Biden nos puede dar a nosotros. Esta es una cuestión interesante, pero saben que es el prolegómeno, el preludio, el prólogo, por decirlo mejor, de la cumbre de la OTAN, que empieza formalmente mañana. Hoy han empezado a desfilar ya por nuestro país algunos mandatarios, aparte de Biden, que van a participar en esa cumbre que se va a prolongar hasta el viernes. Y no conviene perder de vista que este es el acontecimiento informativo que concita mayor interés. De ahí que yo le haya pedido a Nayara Fernández que nos lo cuente con detalle. Aunque la cumbre de la OTAN empieza mañana, hoy ya se calientan motores para ese encuentro. Esta misma mañana el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, ha visitado junto a Pedro Sánchez las instalaciones de IFEMA, el epicentro de este encuentro. En una comparecencia sin preguntas a los medios, ambos han calificado de crucial esta cumbre, en la que se renovará el concepto estratégico de la OTAN ante un mundo, según ambos líderes, cada vez más peligroso e impredecible. En su intervención, tanto Sánchez como Stoltenberg han hecho referencia a uno de los asuntos a tratar en esta cita, la entrada de Suecia y Finlandia a la alianza. El presidente se ha mostrado confiado en poder avanzar en esa adhesión. Ver cuál es el resultado de las conversaciones que está liderando el secretario general para la incorporación de dos democracias muy importantes en el contexto europeo a la Alianza Atlántica, Finlandia y Suecia. Le deseamos al secretario general el mayor de los éxitos y, sin duda alguna, estamos convencidos de que si no es ahora, será más tarde, pero al final llegará su ingreso a la Alianza Atlántica. Hoy mismo va a tener lugar una reunión entre los países nórdicos y Turquía a petición de Stoltenberg. El objetivo es superar el veto de Ankara a la adhesión de ambos estados a la alianza, aunque no van a poner las cosas fáciles en el lado turco. De hecho, el presidente Tayyip Erdogan ya ha pedido hoy a sus interlocutores dejar las palabras de lado y pasar a los hechos. El secretario general de la OTAN ha mostrado hoy su deseo de lograr avances en este tema y ha aprovechado, por cierto, para poner sobre la mesa otro de los puntos de esta cumbre. Vamos a intentar que haya progresos en la adhesión de Finlandia y Suecia. Además, está claro que si queremos defendernos en un mundo más peligroso, necesitamos invertir más en nuestra defensa. Bueno, ya sabemos que los distintos gobiernos estadounidenses desde Barack Obama siempre han presionado a España para que aumente este gasto. El más contundente fue el expresidente Donald Trump, que llegó a referirse a los países europeos de la OTAN como morosos por no llegar al 2% en su gasto en defensa. Aunque se entiende que con palabras más suaves, esto es lo que le trasladará Joe Biden hoy a Pedro Sánchez en un encuentro que tendrá lugar en Moncloa y tras el cual ambos mandatarios ofrecerán una comparecencia conjunta. Por el momento sabemos que el mandatario estadounidense comunicará a Sánchez una ampliación de
4-6 de los destructores de la base naval española de Rota, con el objetivo de reforzar la presencia militar de Estados Unidos y de la OTAN en la zona. Pero no solo hablarán de esto. Está previsto que Sánchez y su homólogo aborden también la situación en Ucrania, en Iberoamérica o en el norte de África, un aspecto, este último, que ha destacado hoy Sánchez. El flanco sur como un elemento en el que también tenemos que poner los ojos y centrar nuestra atención durante los próximos meses y los próximos años, en particular en la zona del Sahel. En ese punto, España tiene especial interés en Ceuta y Melilla. Desde el PSOE difundieron ayer a varios medios que la cumbre de la OTAN serviría para incluir por primera vez a las ciudades autónomas bajo el paraguas de protección de la Alianza. Sin embargo, Stoltenberg enfrió ayer esa posibilidad y la ministra de Defensa, Margarita Robles, decía hoy en una entrevista en Telecinco que no se hará ninguna mención expresa en este respecto. En este concepto estratégico se recoge la protección de la integridad territorial de todos y cada uno de los países y evidentemente la integridad territorial de España pasa por Ceuta y Melilla. Por tanto, no se va a recoger cada uno de los países sus peculiaridades, porque ese, como digo, esas líneas generales, ese marco, pero la defensa de la integridad territorial de cualquier país de la OTAN es una defensa que está perfectamente establecida, recogida. Muchos temas a tratar en una cumbre que tiene a la ciudad de Madrid completamente blindada. La policía vigila para evitar cualquier incidente estos días y, entre otras amenazas, están muy pendientes de ciertos grupos que traten de boicotear la cita. De hecho, según informan algunos medios, la Brigada de Información de la Policía Nacional le estaría siguiendo la pista al menos a un centenar de antisistemas procedentes de algunos países como Italia o Grecia. Bueno, esto es lo que les puedo contar horas antes de que empiece formalmente, insisto, la cumbre de la OTAN, aunque las conversaciones, como bien ha comentado Nayara, ya han comenzado, no solo el encuentro, que es el que más nos interesa informativamente hablando, entre Biden y Sánchez. También Sánchez esta mañana ha estado con algunas personas que van a ser muy destacadas en esa cumbre, empezando por Stoltenberg. Nos contaba Nayara algunas de las cosas que han dicho, pero hay una que yo quiero resaltar. Hay una, porque me sirve muy bien para contarles algunos otros aspectos destacados de la información de este día. Escuchen a Sánchez diciendo cuál es el objetivo fundamental de la cumbre que empieza mañana. Creo que el propósito, el objetivo es claro, es rotundo, es trasladar un mensaje de unidad por parte de los aliados, un mensaje de unidad de democracias que se reúnen para defender la democracia, para defender los valores que nos unen, que son los valores de la libertad, de la pluralidad política, del respeto a los derechos humanos y también de la defensa de un orden internacional basado en reglas. Bueno, el hecho de que recuerde Sánchez el compromiso de todos los países occidentales de respetar los derechos humanos un día como hoy me parecía llamativo, a veces paradójico, porque hoy le ha caído la del pulpo, la mundial, al presidente del gobierno precisamente por auspiciar comportamientos que si se destacan por alguna otra cosa es por no respetar precisamente los derechos humanos. Me estoy refiriendo a la polvareda que se ha organizado después de ver lo que ocurrió el pasado viernes en la valla de Melilla, donde murieron un número de personas que todavía no hemos podido cifrar con exactitud, entre 23 y 37. La diferencia no es baladí. Saben que inicialmente el presidente del gobierno no tuvo ninguna palabra de empatía con las víctimas y además él calificó esa operación, que fue básicamente pilotada, pero no solo, por la policía marroquí, como un asunto bien hecho. Y eso, puff, encendió a la izquierda de una manera notable. Anoche, yo creo que Pablo Iglesias, que es el que lleva la voz cantante, el que marca el ritmo de este tipo de debates, en la izquierda quiso azuzar mucho más la hoguera. Y ya dijo cosas subidas de tono, además en un tono que estaba más bien subido. Escuchen. Cuando hay un vídeo en el que aparecen policías y guardias civiles participando en cargas con policías marroquíes, creer la versión de un gobierno que está negando lo que vemos en las imágenes es indecente, venga de quien venga. No han muerto porque les empujen las mafias, han muerto porque les han matado unidades de policía marroquíes apoyadas por unidades de policía y de Guardia Civil española. Y esto lo saben todos los periodistas, aunque muchos no se atrevan a decirlo. Esto es una llamada de atención, porque es verdad que se habían escuchado algunas palabras, algunas frases críticas contra el presidente del gobierno, pero no con esta fuerza. Yo creo que lo que estaba diciendo Iglesias es hay que azuzar más, tenemos que airear más este escándalo porque no podemos ser cómplices de algo de esta envergadura y sobre todo no podemos dar por buena la reacción inicial del presidente del gobierno. Y es muy curioso porque el presidente del gobierno no ha querido pronunciarse sobre este acontecimiento. Desde que el sábado
después del Consejo de Ministros propagandístico, hiciera las declaraciones que han traído tanta cola, él no ha abierto la boca para hablar de este asunto ante la prensa nacional. Pero, resulta que tiene una reunión, una entrevista con Associated Press, y no se puede negar, porque es el anfitrión de la OTAN, y allí le preguntan sobre este asunto. Y aquí desliza dos matices, creo yo, interesantes, el presidente del gobierno. Uno, hay que empatizar con las víctimas. No lo hice, lo tengo que hacer. Dos, quiero desmentir a Iglesias. Lo que de verdad está causando horror en este tipo de enfrentamientos en las vallas fronterizas es la actividad de las mafias. Lamento el fallecimiento de estas personas. Un recuerdo muy especial a las familias de los fallecidos. Nuestro respeto y nuestro compromiso con los derechos humanos es total, es rotundo. Ahora, creo que hay que señalar dónde está la responsabilidad, que es en el tráfico de seres humanos que articulan las mafias internacionales, que dañan no solamente la integridad territorial, en este caso de España, sino también un país que está sufriendo esa migración irregular como es Marruecos. Esto es, naturalmente, decir Diego, donde el señor Iglesias había dicho, digo, anoche en la cadena SER, lo acabamos de escuchar, Iglesias diciendo, no son las mafias, es la policía, la marroquí y la española, la que ha buscado esta tragedia, la que la ha provocado. Y el presidente del gobierno insistiendo en que el verdadero problema, la raíz de ese problema, está en la actividad de las mafias. Bueno, la cuestión era saber si estas palabras de hoy del presidente del gobierno habían enfriado, de alguna manera, la irritación de las fuerzas de la izquierda. Y la respuesta es no, no la han calmado en absoluto. Han seguido la directriz que ayer marcó el señor Iglesias en la cadena SER y, por lo tanto, le han seguido echando leña a la hoguera. Escuchen a varios portavoces de la llamada coalición Frankenstein. Hoy han hablado todos. Y todos han hablado para poner a parir, con perdón por la expresión coloquial, al presidente del gobierno. Empezando por el portavoz de Unidas Podemos, el señor Echenique. No puede haber un acuerdo migratorio en el que se acepte como normal que mueran masivamente personas en nuestras fronteras. Eso sería contrario al derecho europeo, a los derechos humanos y absolutamente inaceptable desde el punto de vista humanitario. Tres declaraciones más. Valdovía, Izpurua y Errejón. Es decir, si ustedes quieren, Compromís, Bildu y Más Madrid. Si ese presunto acuerdo con Marruecos supone mirar hacia otro lado y justificar la vulneración de derechos humanos, pues vaya acuerdo que ha hecho un gobierno progresista. Nos oponemos frontalmente a las irresponsables palabras de Pedro Sánchez el pasado viernes, donde volvió a cerrar filas y llegó a felicitar a Marruecos, obviando que la policía marroquí cruzó la valla de Melilla para golpear, detener en suelo español y devolver en caliente a varias personas inmigrantes. Son imágenes espeluznantes. Y el famoso bien resuelto que dijo el presidente del gobierno es una frase que, en mi opinión, es un insulto a la conciencia moral de los españoles y que además creo que le va a acompañar. No está mal, ¿eh? El rapapolvo que le cae de sus socios Frankenstein al presidente del gobierno. Fíjense, el que ha estado más suave de todos no está contento con lo que pasó en Melilla, lo deja claro, pero el que utiliza adjetivos menos acerados, el que utiliza, digamos, más adversativos para tratar de echarle un poco de agua al vino, es el portavoz del PNV, Aitor Esteban. ¿Qué ha sucedido? Ha sucedido. Si ha sucedido, no se puede responder de esta manera, como si todo hubiera sido perfecto, se ha hecho lo que se tenía que hacer y cada uno haya cumplido con su deber. No, ese no puede ser el resultado. Pero como ven ustedes, se queda ahí. Él no enciende, digamos, la mecha dialéctica y le pide al presidente del gobierno lo que han pedido todos los demás, que es una comparecencia parlamentaria. Bueno, Podemos lo que pide es una investigación. Podemos tiene un pacto de gobierno con el PSOE y el PSOE con Podemos. Y por lo tanto, en virtud de ese pacto, uno de los socios no puede pedir la comparecencia de otro de los socios en el Parlamento. Y como están sujetos a esa palabra firmada, pues lo que está haciendo Unidas Podemos es, bueno, pues pide que se investigue, que no es tanto como la comparecencia de Pedro Sánchez, pero al mismo tiempo, por detrás, utilizo la fuerza que tengo, que no es poca, para forzar una comparecencia voluntaria del presidente del gobierno.
comparecerá voluntariamente el presidente del gobierno para explicar sus declaraciones después de lo de Melilla, no tengo ni la más remota idea. Y tampoco tengo muy claro que se vaya a investigar nada. A mí me parece que hoy hemos conocido una cortina de humo, que no sé hasta dónde llegará, ojalá que llegue hasta el fondo de la cuestión, y es que la propia Fiscalía, es decir, la Fiscal General del Estado, es decir, Dolores Delgado, ha abierto una investigación de oficio de la Fiscalía. Y ya verán ustedes, a lo mejor me equivoco, creo que no, cómo no han de pasar muchas horas hasta que llegue algún portavoz del gobierno diciendo, pero si ya la Fiscalía ha abierto una investigación, ¿para qué piden ustedes una investigación si ya está abierta? Naturalmente la investigación que dirige la Fiscalía no sé hasta qué punto querrá poner en un brete al presidente del gobierno. Me sorprendería que quisiera llegar muy lejos, pero esto es lo que hay. Bueno, escuchábamos a Aitor Esteban hablando en términos críticos pero suaves de la actitud del presidente del gobierno en relación al asalto a la valla de Melilla. Y esto me da pie para que lo volvamos a escuchar ahora también hablando con espíritu crítico, pero también con cierta, digamos, liviandad de lo que va a pasar a partir de ahora en el apoyo de las fuerzas que están tan enfadadas con el presidente del gobierno en otras materias, como por ejemplo el decreto anticrisis. Sabemos que hay una brecha abierta por lo de Melilla, muy fuerte, entre el PSOE y Frankenstein. Sabemos que hay una brecha muy fuerte, pero que no se puede explicitar estos días a propósito de la cumbre de la OTAN y todo lo que se va a hablar en esa cumbre. Ya saben ustedes que ayer no dejaron los del Partido Socialista que nadie de Podemos hablara para no empañar una imagen que ya está bastante empañada internacionalmente del gobierno. Pero esas discrepancias no impiden que en otras materias estén de acuerdo. Por ejemplo, en prolongar la legislatura todo lo que pueda. De ahí que Frankenstein vaya a facilitar la convalidación del decreto de medidas económicas. Ya lo han dicho algunos abiertamente, como Baldoví o como Errejón. Y otros, como Aitor Esteban, al que escuchábamos hace un momento en otro contexto, dan a entender que, aunque no se pueden prolongar indefinidamente estas medidas, pues no quedará más remedio que echar manos de ellas durante algún tiempo. A mí lo que me preocupa del decreto es que seguimos en la provisionalidad. Esto no se puede prolongar tampoco sin medidas y da la sensación de que esto es bueno, vamos a seguir prolongando medidas, vamos a ver hasta dónde aguantamos. Estas medidas no pueden sostener en el tiempo. ¿Y qué hará el Partido Popular cuando se tenga que votar? Esta es una gran incógnita. Sabemos que el Partido Socialista, Bolaños en concreto, trabaja para que el Partido Popular al final se traslade a la abstención y que no vote en contra. No sé si lo conseguirá. De momento no es fácil interpretar las palabras de Feijóo, porque Feijóo ve con buenos ojos la rectificación del gobierno, por ejemplo, en la bajada del IVA de los combustibles, pero considera, y hoy lo ha dicho otra vez más en voz alta, que esa rectificación se queda corta. En nuestra opinión, esta nueva rectificación del Real Decreto Ley del sábado vuelve a quedarse corta. El gobierno, en nuestra opinión, debe de reducir de forma extraordinaria y temporal las retenciones del impuesto de la renta de las personas físicas, dado que, como consecuencia del incremento de los precios, la recaudación en España tiene récord histórico. Bueno, siguiente capítulo informativo interesante, la voracidad del gobierno por controlar instituciones que deberían ser neutrales. Por ejemplo, en el INE, una de las noticias del día, la conocíamos ayer por la noche, es que Juan Manuel Rodríguez Bo, el presidente del INE, ha dimitido. Y ha dimitido porque algunos miembros del gobierno, Calviño y Escrivá, entre otros, habían puesto en duda el buen trabajo del INE a la hora de cuantificar la evolución del IPC y del PIB. Decían, es que están haciendo cálculos erróneos, por eso los indicadores no salen tan mal. Bueno, ha dimitido el señor Rodríguez Bo y se ha organizado un escándalo político de naturaleza bastante considerable. ¿Quién agita más esa polémica? Pues naturalmente el Partido Popular. Y eso que lo ha hecho con cierta suavidad. Escuchen a Feijóo. El cese del director del Instituto Nacional de Estadística es una pésima noticia para la credibilidad de España. Estar viendo cómo se cesa al director del Instituto Nacional de Estadística, porque el gobierno no está de acuerdo con las estadísticas oficiales de España en materia de crecimiento económico y en materia de inflación, es sin ninguna duda un error que afecta a la credibilidad, a la fiabilidad y a la reputación del Reino de España. Bueno, pues esta declaración, que a mí no me parece que sea incendiaria precisamente, lo que ha provocado es una respuesta incendiaria, esta sí, por parte de Unidas Podemos. Aquí Unidas Podemos hace causa común con el gobierno y dice a mi Sánchez que no me lo toquen.
por este asunto que no me lo toquen, que salgo y muerdo. Y efectivamente, dicho y hecho, escuchen a Echenique. Bueno, pues me parece que toda esta gente que está repitiendo que Feijóo es moderado y que hay un nuevo PP, pues después de que utilicen el mismo argumentario que Trump, que acabó con un intento de golpe de Estado y con policías muertos, pues a lo mejor, no es del todo cierto. Bueno, esta es la reacción de Unidas Podemos. Hay que decir que el Partido Popular no se ha quedado solo. Es decir, hay otros partidos que están en la misma línea que ellos, y no solo partidos políticos. También hoy hemos escuchado al presidente de la patronal, al señor Garamendi, diciendo que la dimisión del director del INE no es una buena noticia. En un país como el nuestro es fundamental que haya organismos independientes que digan, que evalúen las cosas cuando te gusten o cuando no te gusten. No es malo contar las cosas como son, la realidad de las cosas, porque la mejor manera de enfrentarse a ellas o de gestionar los temas es conociendo la realidad. Naturalmente, el turno de defensa corre a cargo del portavoz del Partido Socialista. El Partido Socialista no va a dar por buenas estas consideraciones. Naturalmente, en opinión de Héctor Gómez, que así se llama, el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, el gobierno no tiene ninguna voracidad por controlar las instituciones. Hasta ahí podríamos llegar. Este gobierno es neutral, es escrupuloso con la liturgia democrática. Yo les traslado que el gobierno está actuando con absoluta serenidad y compromiso y cumpliendo todos los requisitos legales en materia de nombramientos y el respeto a las instituciones. Si en este caso ha adoptado una decisión de renunciar a su puesto, como bien ha trasladado el interesado por motivos personales, pues evidentemente la responsabilidad del gobierno es sustituirlo y seguir gestionando los organismos públicos con total transparencia. Bueno, nadie se cree esta explicación, yo por lo menos no me la creo en absoluto, pero es que además habría que sumar al asunto del INE otros asuntos que están en las primeras páginas de los periódicos estos días, como por ejemplo lo que está pasando en Indra, donde también el gobierno está tratando de establecer un control sobre esa empresa participada y están dimitiendo los consejeros independientes porque consideran que el gobierno está efectuando una intromisión ilegítima que además le está costando a los accionistas, por cierto, una pasta, porque desde que se ha sabido que el gobierno anda en esas cuitas, el valor de la compañía ha bajado notablemente. Y suma y sigue, el Consejo General del Poder Judicial está siendo sometido, como ustedes saben, a un control brutal por parte del gobierno, a una presión más que un control brutal por parte del gobierno, porque quieren que elija a los dos magistrados del Tribunal Constitucional. Te autorizo yo, gobierno, a ti, Poder Judicial, a que nombres solo a los magistrados del TC, no a los del Supremo. Porque a mí lo que me interesa es controlar el Tribunal Constitucional y necesito que tú nombres a tus consejeros para que yo pueda nombrar a los míos y así darle la vuelta a la mayoría conservadora que ahora mismo hay en el Tribunal Constitucional. Pero ni se te ocurra reclamarme que te devuelva la competencia para nombrar las vacantes del Tribunal Supremo, porque eso no me conviene. Yo te autorizo a que hagas solo lo que me conviene. Esto es lo que interpretan muchos consejeros del CGPJ que está ocurriendo con la reforma que impulsa el gobierno para que se puedan nombrar solo a magistrados del Tribunal Constitucional. Esta mañana, vamos, esta tarde, en el programa del mediodía, aquí en esta casa, en el radio, habla José María Macías, que es vocal del Consejo General del Poder Judicial. Le preguntaba a Juan Pablo Polvorinos cuál era, digamos, el estado de ánimo de los vocales que han firmado un papel para que se hable de este asunto el jueves en la reunión que tiene que tener el Pleno del Consejo General del Poder Judicial. Y me ha sorprendido mucho la respuesta del señor Macías. Escúchela. Sí. Lo que ahora está padeciendo el Tribunal Supremo es pura y simplemente una situación de maltrato. Porque a mí nadie me puede convencer de lo contrario, que la táctica esta de impedir que podamos nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo no tiene otro objetivo que precisamente provocar el mal funcionamiento del tribunal para poder echarle la culpa a alguien. Lo dice un vocal del Consejo General del Poder Judicial, no lo dice un actor de la vida política. Me parece que este es un asunto muy serio, no sé hasta dónde llegará, pero desde luego aquí tenemos un conflicto institucional como un piano de grande. Y bueno, antes de ir al resumen de otras noticias destacadas del día, ya saben que tenemos siempre una cita, mientras dure la guerra de Ucrania, con la situación en aquel país después de la invasión de Rusia. Así que vamos a ello. Verónica Jorro.
Más de 1.000 operarios entre bomberos, equipos de rescate y voluntarios buscan supervivientes entre los escombros del centro comercial de Kremenchuk, en la provincia de Poltava, en el centro de Ucrania, tras un bombardeo ruso que ayer causó al menos 18 muertos y 59 heridos, según el último balance. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha pedido que se designe a Rusia como estado patrocinador del terrorismo. Solo los terroristas completamente locos, que no deberían tener lugar en la tierra, pueden atacar con misiles objetivos civiles. Rusia debe ser reconocido como estado patrocinador del terrorismo. El mundo puede, dice Zelensky, y debe detener el terror ruso. El ataque contra el centro comercial se produjo un día después del bombardeo de un edificio en el centro de Kiev, en el que también hubo muertos y heridos. Estos últimos ataques rusos tensaban el campo de batalla mientras se celebraba la reunión del G7 en Baviera, en Alemania, que ha concluido con un mensaje de unidad frente a la guerra de Rusia y la determinación de luchar contra sus efectos, entre ellos la crisis humanitaria. Pero las propuestas de Estados Unidos y del Reino Unido de prohibir el comercio con el oro ruso o de imponer un tope al precio del petróleo no se ha llevado al papel. Además de las dificultades que supone la aplicación de esas medidas, Francia, Alemania e Italia se han negado a secundarlas sin consultar antes con sus socios de la Unión Europea. Lo que sí han pedido a Rusia es que desbloquee urgentemente los puertos del Mar Negro para facilitar las exportaciones de grano. Es martes, es día 28 de junio de 2022. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Carmen Arreaza, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha admitido este martes que la inflación permanecerá indeseablemente alta, ha dicho, en la eurozona, por lo que ha asegurado que irá tan lejos como sea necesario para estabilizarla. Entre las medidas que se van a poner en marcha figuran una subida de tipos en julio, a la que podría seguir una aún mayor en septiembre. Ricardo González Mangas, buenas tardes. Buenas tardes. Anuncio, como dices, de la presidenta del Banco Central Europeo de subir los tipos de interés en la eurozona en 25 puntos básicos. Esta misma semana finalizan las compras netas de activos bajo nuestro programa de compra y en julio tenemos la intención de aumentar nuestros 3 tipos de interés por primera vez en 11 años. Lagarde ha reconocido que el Banco Central Europeo podría ser más agresivo y dejar a un lado la subida gradual si las expectativas de inflación siguen subiendo. Reconoce también que la inflación en la zona euro es demasiado alta y que se va a mantener. Por ello, reafirma que su intención es que la tasa de inflación vuelva al 2%. La jefa de la política monetaria europea califica de nubladas también las perspectivas para el precio de la energía y de las materias primas. Gracias, Ricardo. Más cosas. El gobierno ha presentado hoy a los autónomos una nueva propuesta que contempla los tramos de cotización progresivos desde 2023 hasta 2025 y que se iniciarían con cuotas de entre 245 y 530 euros para el año que viene. Una negociación que aún está abierta con el Ministerio de Seguridad Social, pero que hoy celebraba si el presidente de ATA, Lorenzo Amor. Con toda la prudencia necesaria, muy, muy cerca de un acuerdo y creo que se puede cumplir el objetivo que habíamos perseguido, pero con la prudencia, como digo, de que hasta el rabo todo es toro. Sepan también que el Congreso prevé la celebración del primer debate de Estado de la Nación con Pedro Sánchez como presidente los días 12, 13 y 14 de julio. La última vez que se convocó este debate fue en 2015, hace 7 años, con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Por otro lado, el Ejecutivo ha salvado este martes la Ley de Memoria Democrática en el Congreso tras pactar varias enmiendas con EH Bildu, como la ilegalidad de los tribunales franquistas y la nulidad de todas sus condenas o el reconocimiento de las víctimas de torturas hasta 1983, un acuerdo que el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val, criticaba hoy duramente. De una noticia verdaderamente estomagante. Ese pacto al que ha llegado el Partido Socialista y Unidas Podemos, el Gobierno de España, con Bildu, para sacar adelante la Ley de Memoria Democrática, la Ley de Memoria Histórica. Son esas cosas que traspasan cualquier límite moral. Antes con sus socios de la Unión Europea. Lo que sí han pedido a Rusia es que desbloquee urgentemente los puertos del Mar Negro para facilitar las exportaciones de grano.
Es martes, es día 28 de junio de 2022. Vamos amigos ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Carmen Arreaza, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha admitido este martes que la inflación permanecerá indeseablemente alta, ha dicho, en la eurozona, por lo que ha asegurado que irá tan lejos como sea necesario para estabilizarla. Entre las medidas que se van a poner en marcha figuran una subida de tipos en julio, a la que podría seguir una aún mayor en septiembre. Ricardo González Mangas, buenas tardes. Buenas tardes. Anuncio, como dices, de la presidenta del Banco Central Europeo de subir los tipos de interés en la eurozona en 25 puntos básicos. Esta misma semana finalizan las compras netas de activos bajo nuestro programa de compra y en julio tenemos la intención de aumentar nuestros tres tipos de interés por primera vez en 11 años. Lagarde ha reconocido que el Banco Central Europeo podría ser más agresivo y dejar a un lado la subida gradual si las expectativas de inflación siguen subiendo. Reconoce también que la inflación en la zona euro es demasiado alta y que se va a mantener. Por ello, reafirma que su intención es que la tasa de inflación vuelva al 2%. La jefa de la política monetaria europea califica de nubladas también las perspectivas para el precio de la energía y de las materias primas. Gracias, Ricardo. Más cosas. El gobierno ha presentado hoy a los autónomos una nueva propuesta que contempla los tramos de cotización progresivos desde 2023 hasta 2025 y que se iniciarían con cuotas de entre 245 y 530 euros para el año que viene. Una negociación que aún está abierta con el Ministerio de Seguridad Social, pero que hoy celebraba si el presidente de ATA, Lorenzo Amor. Con toda la prudencia necesaria, muy, muy cerca de un acuerdo y creo que se puede cumplir el objetivo que habíamos perseguido, pero con la prudencia, como digo, de que hasta el rabo todo es toro. Sepan también que el Congreso prevé la celebración del primer debate de Estado de la Nación con Pedro Sánchez como presidente los días 12, 13 y 14 de julio. La última vez que se convocó este debate fue en 2015, hace 7 años, con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Por otro lado, el Ejecutivo ha salvado este martes la Ley de Memoria Democrática en el Congreso tras pactar varias enmiendas con EH Bildu, como la ilegalidad de los tribunales franquistas y la nulidad de todas sus condenas o el reconocimiento de las víctimas de torturas hasta 1983. Un acuerdo que el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val, criticaba hoy duramente. De una noticia verdaderamente estomagante. Ese pacto al que ha llegado el Partido Socialista y Unidas Podemos, el Gobierno de España, con Bildu, para sacar adelante la Ley de Memoria Democrática, la Ley de Memoria Histórica. Son esas cosas que traspasan cualquier límite moral, que te hace preguntarte por la miseria absoluta de este gobierno, de esas cosas que te revuelven el estómago absolutamente. Y acabamos contándoles que el Pleno del Congreso debate y vota ahora mismo, esta tarde, una proposición de ley de Unidas Podemos para garantizar que las escuelas privadas o concertadas puedan incorporarse a la red de escuelas públicas. El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, contestaba hoy a las críticas que ha recibido la medida. Me consta que se está hablando con todos los grupos y ojalá podamos tener una mayoría, porque además ya se trata de un mecanismo voluntario. He escuchado a representantes de la escuela concertada poner el grito en el cielo. Bueno, pues cualquier colegio concertado que no quiera integrarse en la red pública seguirá siendo concertado. Es un mecanismo, como digo, voluntario. En Casa de Herrero, es Radio.